manos santas levantar, glorificar su nombre y adorar. Manos santas levantar, glorificar su nombre y adorar. Manos santas levantar, glorificar su nombre y adorar. Y al Rey, a Cristo, nuestro Dios y Rey. Y frente al Padre estamos ya, justificados por la sangre. Frente al Padre estamos ya, justificados por la sangre. Frente al Padre estamos ya, justificados por la sangre de Jesús, de Cristo, nuestro Dios y Rey. Bueno, pues vamos a leer, no sé si hablaré de varios puntos, porque aquí hay varios temas interesantes, sí. Si se llega a tiempo, tampoco quiero ser muy largo. En Lucas, en el capítulo 8 y versículo 16, y dice así, y luego después, si hay tiempo, leeré otro pasaje. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, y aún lo que piensa tener, se le quitará. Gloria al Señor. Bueno, hace unos días hemos hablado de este pasaje, pero distinto, hablaba de forma distinta. Y es que, bueno, ya saben que los evangelios sinópticos, pues, fueron escritos por diferentes autores y cuentan lo mismo, pero visto desde un ángulo distinto, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que enriquece realmente la palabra del Señor. Amén. Y este asunto de el que tiene una luz, la enciende para que todas la vean, es algo que la palabra del Señor ya del Antiguo Testamento lo estaba hablando, ¿no? Es decir, que el Señor le dijo a Israel, tienes que ser luz de las naciones. En el sentido de que, claro, Dios les había dado la palabra a ellos y ellos tenían que ser ejemplo para el mundo. Porque fijaros bien que en la época... Señor consejero, mi marido nunca me oye ni me pone atención. Todo lo que habla mi mujer no sirve. Nada. En lugar de venir a la casa después de trabajar, se va a la cantina con sus amigos y compañeros. En mi casa solo oigo quejas y discusiones. Y además todo lo encuentro sucio y desordenado. Claro, si nadie me ayuda, tú deberías hacer algo de vez en cuando. Porque además de borracho, eres haragán. Ya no hay más, su matrimonio es un fracaso. No se ponen de acuerdo en nada, nunca serán felices. Lágrimas, resentimiento y ofensas. ¿Es eso todo lo que queda del amor que antes compartíamos? Esta mujer solo... Entrégale tu vida al Señor Jesús y Él hará renacer tu matrimonio. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Cómo han cambiado? Se hasta parecen novios. ¿Encontraron otro consejero mejor que yo? Sí, lo encontramos. A Jesucristo. De Israel, del Antiguo Testamento, en el mundo no se adoraba a Jehová. Si leéis la Biblia, veréis en Génesis que se comenzó a adorar a Jehová, al Señor, a partir de Enoch, ¿verdad? A partir de él, los hombres comenzaron a invocar a Dios, porque antes invocaban a dioses malos, paganos, y aún después siguió también invocándose. Entonces, ¿qué le ocurre? Dios saca a Israel de Egipto con mucho poder, para hacer ver a todo el mundo que, y se escuchó en toda la tierra, que el Dios de Israel le estaba sacando con poder. Y todo el mundo temió al Dios de Israel. Y cuando Israel pasaba por las naciones donde, de camino a Canaán, todas temían, tenían miedo. Porque estaban escuchando que
y el Dios de Israel les daba la victoria y que se manifestaba, ¿no? Amén. Tremendo. Sí. Entonces, claro, el Señor los saca y con mucho poder para que se conozca al Dios de Israel a fin de que ellos sean la luz, porque el mundo estaba en tinieblas. No conocían al verdadero Dios. Todo lo que se conocía era al Dios Baal, ¿verdad? Al Dios Asera, al Dios Moloch, dioses malos que eran demonios, eran diablos, que todo lo que pedían era que a los hijos les sacrificaran el fuego. Ese era el Dios, los dioses malvados, diabólicos, que era Satanás, que estaba ahí, que había en aquel entonces. Entonces Israel tenía que ser luz. Pero lo que ocurrió es que cuando llegan a Canaán, eran luz, se apagaba y se encendía, se apagaba y se encendía. Porque en vez de ellos convertir a los demás, ellos se convertían a los dioses de ellos. Impresionante, ¿eh? Y entonces, claro, acababan, pues imagínate, por eso Dios les castigaba, ¿verdad? Y a veces permitía que el enemigo les atacara para que se arrepintieran y volvieran a Dios. Pero Israel, lo que pasó es esto, que en vez de ser luz, fueron tinieblas. Y ahora mismo, he hecho yo un vídeo en estos días de Israel, porque el Tribunal Supremo de Israel ha aprobado el que las parejas gays puedan adoptar hijos, niños, ¿no? Y entonces, claro, ahí, ¿qué le ocurre? Si las demás naciones lo hacen, serán castigadas. Pero si Israel lo hace, es doblemente castigada. Exacto. ¿Por qué? Porque, y además ellos presumen de ello, claro. A ellos les fue dada la ley. Amén, ¿verdad? Y la ley lo prohíbe, lo condena. Entonces, claro, si yo castigo a los demás, de acuerdo, pero los demás no han recibido lo que tú has recibido. Y ahí está el problema. Y yo puse un título y dije, este es el motivo por el cual Israel puede perder la guerra. Así que si Israel como nación no reacciona y lo acepta así por las buenas, esa sentencia, esa ley, entonces veremos que Israel, porque Dios puede levantar una derrota a este y levanta otro nuevo. Dios no tiene problema de hacerlo, porque Dios es Dios y la palabra de Dios no se puede quebrantar. Claro que yo creo que se van a arrepentir, pero que Israel en realidad no ha sido el que lo ha aceptado. De hecho, han tenido que recurrir al Supremo porque Israel no lo aceptaba. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Y deseo que no lo acepten, y aunque, bueno, pues cada uno haga lo que quiera con su vida, para que Dios pueda defenderlos. Porque esta guerra que estamos viendo que Dios se está moviendo en el sentido que Dios lo está defendiendo, porque los misiles que tiran los palestinos, la inmensa mayoría, si hubieran caído en Israel, hubiera destrozado. Son miles y miles y miles de misiles. Y el 99% ha caído en territorio desierto. ¿Qué es lo que dice? Yo me voy, pero quedáis vosotros. Amén. Por el amor de amén. Amén. Así que Cristo dijo, y la palabra dice, vosotros, ahora a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Amén. 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 Israel en un área, pero la iglesia es la más fuerte. Porque hemos recibido a Jesús. Amén. Él nos ha dado la luz. Amén. Y ahora yo tengo que ser ejemplo. Porque la gente me ve. Y claro, la palabra del Señor nos dice el Señor Jesucristo dice, que cualquiera que sea de tropiezo a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera atarse una piedra de molino y tirarse al río y ahí morir y, o no haber nacido, ¿verdad? Entonces, nosotros, como somos humanos, tenemos que tener mucho cuidado, todos, el no ser de tropiezo para los demás. ¿De qué manera yo puedo ser de tropiezo? Pues tú imagínate, si tú me ves que cometo un pecado, yo estoy predicando contra el pecado, y ahora tú me ves que yo hago lo contrario. Pues eso sería un tropiezo terrible, ¿no? Bien. ¿Cuántos pastores y ovejas han sido
de mucho tropiezo, porque, pues mira, se han escapado con la secretaria, se han escapado una mano de la iglesia, han dejado a la familia y ha traído una destrucción terrible, ¿no? También, si tú me ves que a lo mejor yo digo una palabrota, uff, madre mía, que yo a veces he escuchado, ¿eh? Ay, Dios mío, y me da dolor, ¿eh? Gente que a lo mejor no se ha dado cuenta, hermanos que no se han dado cuenta que yo estaba por ahí al lado, y le he escuchado soltar un taco. Dios mío, qué dolor, de verdad, ¿eh? Te da dolor escuchar eso. Pues imagínate, si a mí me da dolor de escuchar una oveja, imagínate que tú lo escuchas de mí. Es un tropiezo, hace daño, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo el Señor, que tenemos que ser luz. ¿Amén? Amén. Claro que tenemos que tener para ello al Espíritu Santo en nuestra vida, porque hoy día hay muchísima maldad en el mundo, ¿verdad? Y el enemigo por un lado y por otro pincha, porque quiere sacarte las casillas, ¿verdad? Es el asunto. Y para poder aguantar, pues oye, uno tiene que tener al Espíritu Santo en la vida para poder tener control. Amén. Amén. Sé que no es fácil, pero con Dios se puede. Con el Señor todo se puede. Porque Cristo dijo, en mi nombre soy más que vencedores. Amén. Porque tan fuerte, amén. Amén. Y en el trabajo, igualmente, que bueno, pues uno está trabajando y siempre hay algún malandrín ahí, o malandrina, que viene, el enemigo lo utiliza para meter la pata, ¿verdad? Y meterse a la contra. Y bueno, yo he tenido experiencia esto cuando estaba especialmente en el servicio militar, cómo me buscaban por ser cristiano y se metían a la contra. Y yo, pues claro, ¿qué es lo que trataba de hacer? Esquivar, huir, para no tener que enfrentarme. Porque yo no hacía nada. Pero es que si me tenían que abofetear, me abofeteaban, ¿eh? Eran los inconversos. Y se metían a la contra. Y uno tiene que aprender a esquivar. Hasta que, bueno, ya orando al Señor, el Señor puso su mano y aquel sargento que tantas veces he contado, lo dejó ciego completamente. Lo dejó ciego, que no me veía. Aleluya. Porque si me llega a seguir viendo, cada vez que me ve, bueno, me agarró de la pechera, me soy, era un gigante el tío. Y yo, un enano, me agarró de la pechera y me levantó como nada, como nada, y me puso así de frente y se dio a acordarse de toda mi familia entera, ¿verdad? Y sabes que el Espíritu Santo cayó sobre mí, y me puse a reír ahí en su cara. Y yo no sé por qué me dio por reír, yo creo que era el Señor. Y jajaja, y jajaja. Y claro, él, había gente, había soldados alrededor, y él pensó también, estoy haciendo el ridículo, porque este tío se está riendo de mí. Y entonces dice, ¡ah, no tiene sangre! Y me dejó. ¿Verdad? Gloria al Señor. Así que, hermano, la verdad que para mí aquello, después de que terminó ya me iba, fue una bendición, porque vi cómo Dios me libró. Amén. 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 Y fui de cara a los soldados, cuando me llevaron al cuartel, pues les pude ser de ayuda. También la compañía mía eran los de la Marcha Verde. La Marcha Verde era que había habido una guerra, que en España no se dijo, de Marruecos contra el Sáhara. Y ahí estaban los soldados españoles. Entonces cuando hubo soldados españoles que mataron. Y entonces lo que hizo el gobierno español, ¡pum!, lo sacó a todos de allí y dejó al Sáhara solo. Que es ahora esto del que tanto que viene el Polisario. Y vinieron precisamente la compañía mía, era la compañía donde estaban todos los soldados. Y estaban los pobres amargados de la vida. Y uno de ellos inclusive había apuñalado a un sargento y todo, ¿sabes? Y bueno, pues esta gente amargada me venía a buscar, ¿verdad? A pedir ayuda. Aleluya. Porque habían visto de que era distinto. Amén. ¿Eh? Y la gente de eso se da cuenta. Entonces, eso es ser luz. Cuando la gente se puede dar cuenta que hay algo distinto y que te pueden pedir ayuda. Amén. Gloria al Señor. Claro, en la compañía, ¿qué ocurre? Ahí estamos 24 horas.
ahí todos sabíamos de qué pie cojeaba cada uno. Y ahí veía, ¿verdad? Y por eso la gente, los soldados, venían a buscarme cuando tienen algún problema, a pedirme consejo, a pedirme ayuda. Yo era un chaval como ellos, ¿verdad? Pero la gente necesita ver eso. La gente lo necesita. El Señor nos ayude para ser luz. Amén. Porque fuera de Cristo no podemos ser luz. Tiene que ser con Cristo en nuestro corazón. Amén. Así que mira, nadie que tiene una luz la pone en vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entran vean la luz. Amén. O sea, vean nuestro testimonio, nuestra forma de hablar, nuestra forma de andar, vean. Y por medio de nuestro testimonio, ellos glorifiquen el nombre del Señor. Amén. Amén. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y que no haya de salir a la luz. Entonces, claro, en este sentido, ¿qué significa? Que mi conducta, si yo no me arrepiento, yo hablo por mí, si yo hay cosas que hago mal y yo mismo no las traigo al Señor, entonces lo que está diciendo la palabra, todo será descubierto, ¿verdad? Mi falta, para que eso no suceda, lo que hay que hacer es venir a Cristo y pedirle al Señor que nos ayude para ser luz. Y así, cuando llegue aquel día del juicio, no habrá nada que se va a manifestar. Porque ya nos ha perdonado, ya nos ha limpiado. Amén. Amén. Pero si no hemos procedido así, con arrepentimiento, se descubrirá aquí y allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues en la vida todo se sabe, ¿no? El Señor. Pero Dios no tiene ningún interés, de ninguna de las maneras, de que nada salga, porque lo que Dios quiere es que andemos en arrepentimiento. Amén. Amén. Y en limpieza. Así que dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Esto es en el sentido de las cosas de Dios. ¿Qué cosas de Dios hay en nuestra vida? ¿Tenemos a Dios en nuestra vida? Amén. Vamos a seguir teniendo más. Amén. ¿Disminuimos las cosas de nuestra vida? No. Se nos va yendo, y al final no tenemos nada. Nos quedamos vacíos. No. Así hay mucha gente que piensa que, bueno, se apartan del Señor porque ven el Evangelio de una manera distinta, parece que les ha venido la revelación, y se van apartando, y por mucho que a veces les digas y les adviertas, no te hacen caso, porque se cree que son lo malísimo, y al final acaban pues en el mundo, acaban mal, terriblemente mal, porque lo poco que tienen se les va quitando. Pero cuando tú buscas a Dios y tienes, Dios te va a aumentar. Amén. Amén. ¿Eh? Esto lo hemos visto en la, siempre es por la misericordia de Dios, pero Dios mira el interés nuestro, ¿verdad? Que queremos de Él, que nos esforzamos en sus cosas. Entonces, tenemos poco, pero Dios te va dando más, más. Amén. Y más, ¿verdad? Y para ir terminando, pues puedo hablar de mí, ¿no? De que yo comencé en la iglesia sirviendo al Señor, limpiando los baños. Aleluya. Porque yo era un diácono, ¿eh? Y como no había mucha gente que limpiara, pues yo me dedicaba a limpiar y me encantaba. A veces iban hermanas y lo hacían, pero muy, muy tarde en tarde. Bueno, pues ya lo hago yo. Y cuando me fui al servicio militar, el pastor me escribe una carta y me dice, ay, hermano Cano, ¿cuánta falta nos hace? Te echamos de menos porque nadie limpia. Y yo sabía barrer. Bueno, para mí fue una bendición. Pero ahí, mostrando fidelidad en eso tan pequeño, Dios te va haciendo crecer. Amén. Poquito a poco, ¿verdad? Y así es como el Señor lo ha hecho en mi vida, escalando. No buscando nunca nada para tratar de impactar a los demás, ¿no? Sino por servicio a Dios. Amén. Porque amo a Dios. Amén. No haciendo nada para que me miren o para que Dios me recompense, no. No, no. Yo hago las cosas porque amo a Dios.
Yo sé que Dios me recompensa. Amén. Pero es que si no me recompensara, la sería igual. Igualmente. Ahí está el asunto. Amén. Amén. Padre, te damos...